Familia, bienvenidos a los secretos de Ru. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un tutorial de maquillaje todo con productos de W7. Ya sabéis, esta marca de W7 es súper económica y os voy a hacer un look que por 30 euros aproximadamente podéis hacerlo completo. Pues nada, dentro vídeo. Lo primero que voy a hacer es aplicar el maquillaje. Para ello voy a utilizar una esponjita y ya sabéis, lo voy a ir aplicando entre toquecitos y pasadas suaves por todo el rostro y todas las zonas como la orejita, el cuello, todo muy bien extendido. Ahora con esta paletita de correctores, voy a utilizar el corrector el beige para quitar mi ojera. Bueno, como veis, cubre muy bien. Como ya sabéis, el corrector se tiene que aplicar a toquecito. Ahora voy a coger los polvos sueltos Banana Dreams, me lo habréis visto muchísimas veces porque lo utilizo bastante, y voy a hacer el método baking, que es echarme los polvitos y dejármelo. Eso hace que cree como una película y se fije muchísimo más, el corrector no se mueve absolutamente. Voy a coger una paleta de sombra, la de On The Rocks, y voy a empezar a aplicar sombras en mi ojo. Esta vez lo voy a hacer en tonalidades verde. Me apetecía, nunca la había hecho así en verde oscuro. Y creo que llegó el día. Para darle un poquito de luz a este look, voy a utilizar el dorado que me viene en la misma paleta y lo voy a aplicar justo en la línea del eyeliner. Ahora con una brocha, pues quito el exceso de los polvos sueltos. Ahora con la misma paletita y una brochita muy plana, voy a echar al final del ojo en tono verde y luego del tono amarillo dorado al principio del ojo para que dé siempre efecto de luminosidad. Mirad que eyeliner más chulo. Por un lado es estampador y por otro lado es eyeliner, y con esto perfectamente te puedes hacer un eyeliner perfecto sin necesidad de tener buen pulso o de decir, madre mía, se me ha quedado un ojo para allá y el otro para acá. Con esto es muy sencillo. Ahora voy a utilizar la máscara de pestaña. Tengo que decir que después de usarla no es una de mis favoritas. La de Essence me gustó mucho más y por ahora sigue siendo la mejor, la de L'Oreal. Bueno, esta paletita me ha encantado. Es una paletita de contorno, de colorete y de iluminador. Me ha parecido fantástica.
Este iluminador lo voy a utilizar para el huesito de la ceja y para el lagrimal. Ahora, como iluminador, voy a tomar el Glucomotion, ya sabéis, uno de mis favoritos. Esta es la segunda caja que utilizo y me encanta. Bueno, y ahora me voy a dar la segunda pasada de máscara de pestañas, pero ya os comento, no es una de mis mejores. Casi nunca perfilo mis labios, pero como hoy tengo este perfilador W7 muy muy sutil, voy a perfilarlo. Y ahora, del estuchito que compré me venían 4 tonos de pintalabios. Yo voy a utilizar este tono en rosa fucsia, me parece muy bonito. Estos labiales no son fijos, pero son muy 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 cremositos y se notan en los labios, como que no los deja nada reseco. Y ahora voy a utilizar el fijador para los labios, ya sabéis, es uno de mis descubrimientos. Y por supuesto, para acabar, el fijador de maquillaje. Este es el Fixer y yo creo que fija bastante bien. Bueno, pues este es el resultado. Nada, espero que haya gustado este maquillaje.